o días. Depende de en qué momento me estén sintonizando en YouTube. Les doy la bienvenida nuevamente a las Crónicas de Jess. Muchas gracias por seguirme viendo. Sé que a veces es medio aburrido, pero gracias. La verdad agradezco mucho que sigan sintonizando. El día de hoy estamos en Kitsania, un lugar muy especial, donde niños, grandes, chicos, viejitos, lo que sea, incluso bebés, pueden tener un rato divertidísimo conociendo, aprendiendo y disfrutando de esta ciudad de los niños. Una ciudad en miniatura, en la que los niños pueden trabajar, conseguir dinero, experimentar todos los oficios, coches, Walmart, teatros. Es una ciudad padrísima en la que se van a divertir mucho. Hoy estamos para el lanzamiento de 5 nuevos pabellones por Nestlé, Dolce Gusto, Gerber y hay varios. Vamos a entrar y darles un ojo y a ver si me puedo divertir como una niña. Yo creo que sí, tengo corazón de niña todavía. Damos la vuelta. Yo creo que además de las salas de Nestlé, vamos a dar un recorrido por todo Kitsania y a ver qué podemos hacer aquí. Seguramente yo regreso, porque tengo alma de niña, como ya se los había dicho. Este será un recorrido increíble, que estarán conmigo, Jess, y mis primos. Obvio, tenía que venir con niños, si vienes a la ciudad de los niños. Pero están por allá, los niños están por allá. Vamos a buscarlos. Creo que ya los perdí, tengo que encontrarlos, los encuentro y nos seguimos divirtiendo. Y que va a permitir que todos los niños que hoy nos acompañan y muchos que no son tan niños podamos aprender de una forma muy, muy divertida. Y bueno, para dar inicio a este gran evento estoy encantada de presentar a Javier López Ancona, director general de la maravillosa ciudad de Kitsania, quien nos va a brindar unas breves palabras. Adelante, Javier. Así se dice ahora en Kitsania, tiene que poner una K en su corazón y decir Kai, todos Kai. Buenas noches a todos. Señor Marcelo Melchior, presidente ejecutivo y presidente del Consejo de Administración de Grupo Nestlé México, directivos y colaboradores del Grupo Nestlé México, niños, niñas, damas y caballeros, estimados medios de comunicación. Kai, muy buenas noches a todos. A nombre de todo el equipo de Kitsania, queremos agradecer la presencia del señor Marcelo Melchior, presidente ejecutivo y presidente del Consejo de Administración del Grupo Nestlé. No quisiera dejar pasar este momento sin expresarle nuestro más sincero agradecimiento por la confianza que siempre ha demostrado Nestlé en Kitsania y sobre todo en este gran sueño que es hoy en día Kitsania. Bien, hace un frío endemonial, pero todos nos estamos divirtiendo recorriendo los pabellones. Así se llaman. Nunca había tenido la oportunidad de venir a Kitsania. Un lugar ideal para venir con tus hermanitos, tus hijos, tus primos, lo que sea. Les recomiendo realmente venir y dar una vuelta. Está la Universidad de Anáhuac, Domino's Pizza, Walmart, todo para que los niños realmente se sientan grandes. En este momento nos dirigimos al pabellón de Nestlé, las salas que se están inaugurando. Hoy son las estrellas de la noche. También fue. Por sus mamás.
Dolce Gusto, una tienda, yo diría que es una réplica de lo que podríamos encontrar en una cafetería, pero para niños, y de la marca Dolce Gusto. Algo muy, muy peculiar. Nos vamos a dar una vuelta. Y yo creí que nunca tendría que trabajar. Bueno, a mis 28 años yo era justo 28, ya son 29, lo que es quitarse los años. Decía yo que me había librado de eso de ser un adulto responsable y terminar trabajando, pero resulta que Domino's Pizza me empleó. Voy a seguir probando suerte porque al parecer no tuve la madera suficiente para hacer canelazos correctamente. Pero seguiré probando. Yo creo que encontraré en lo que soy buena. Pero yo creo que ya quiero comer, tengo hambre. Cambio y fuera, nos vemos en un rato. Seguimos disque trabajando en pizzería. Ahorita es el momento de estar formados para comer un poco de palomitas, no sé, lo que sea, no sé para qué es la fila. Pero tengo hambre. Parte del atuendo de trabajar aquí en Kitsania. Aunque no lo crean, es peligroso, hay que tomar las precauciones necesarias. Vamos a treparnos por toda esta estructura, que se ve muy compleja, pero se ve sumamente divertido. Yo no sé por qué me estoy subiendo todos estos juegos como si fuera una niña cuando ya tengo casi 30 y mi espalda el día de mañana me va a cobrar. Me va a pasar factura. Pero me estoy divirtiendo muchísimo. Kitsania es un excelente lugar para niños y para no tan niños. Y si te eres medio aburridor, tienen un salón de papás donde puedes ir, sentarte y pasártela muy agradable mientras tus hijos se divierten. Vamos a ver cómo nos va allá arriba trepados. ¡Vamos! Seguimos en Kitsania, donde más, con este bello escenario, no se puede más que Kitsania. Estamos a punto de entrar a las nuevas salas de Nestlé, a dar un vistazo a qué es las... Estamos a punto de entrar a la sala de Nestlé, para ver qué sorpresas tiene esta gran marca para los niños y para los que no somos tan niños. Vemos un vistazo. Aparentemente hay muchísima gente como en un banco normal, pero los niños se divierten y aprenden como si fueran grandes. Vamos a dar un vistazo. Estamos esperando la terminal, ya llegó el camión. Terminal de Adeo, padrísima.